Bueno, dentro de los próximos días va a comenzar a funcionar el exoterapia como centro de cuidado para pacientes protegidos por coronavirus en casos sospechosos que no puedan realizar la cuarentena en sus domicilios. Para ello, gracias a la iniciativa impulsada por el municipio, pretende elaborar 10.000 marcas sociales para el personal de salud que cuentan de inmediato su resto de la experiencia. Principalmente pensando en los trabajadores y trabajadoras del rubro de la salud, los miembros de la comunidad Maker dedicada a la impresión 3D sirvieron para producir de forma gratuita equipos faciales para funcionarios y funcionarios de consultorios y hospitales en la ciudad puerto. Fue Leila Astor, la directora del CEPAM Reina Isabel de Valparaíso, que valoró la iniciativa impulsada además por el municipio local, ya que le permitirá trabajar de una mejor forma evitando los riesgos de contagio. Me parece súper importante y relevar también que estamos frente a un rasgo que es necesario para poder enfrentar esta situación de contingencia nacional y un rasgo que nos pudieron también que tiene que ver con la colaboración, con la iniciativa, con la creatividad, con la capacidad de respuesta frente a escenarios cambiantes y de esta manera que nos otorga una seguridad para poder seguir prestando servicio a las personas que más lo requieren. En paralelo fue el gerente de salud Francisco Álvarez quien aseguró que ya se están implementando y capacitando a los funcionarios para la atención de los pacientes por coronavirus quienes no puedan permanecer en sus viviendas al interior del Hotel O'Higgins en pleno centro de la ciudad de Viña del Mar. Nosotros como Seremi de Salud de la región de Valparaíso estamos inspeccionando todas las posibles residencias sanitarias de la región. Sin duda esta va a ser una de las primeras que va a estar funcionando, pero también yo creo que es una de las más grandes, no tan solo a nivel regional, sino que también a nivel nacional, que les quiero asegurar que cuenta con todas las condiciones mínimas de higiene y seguridad y que efectivamente acá en esta residencia sanitaria se va a brindar una atención de salud digna y oportuna a todas las personas que estén contagiadas por el virus. En ese sentido, estamos todos unidos.